Y es muy grave, y esa alerta máxima dentro del Poder Judicial, porque, claro, Sánchez quiere esa renovación del Poder Judicial. Y quiere esa renovación del Poder Judicial porque es el Poder Judicial, el Consejo General Judicial, junto a la monarquía, las únicas instituciones que le faltarían para controlar a este sátrapa. Es increíble. El tipo que menos escaños ha tenido para gobernar en la democracia es el que más poder está tomando. Está directamente parasitando todo. Y digo que el movimiento de todos los partidos, tiene que ser cada día más fuerte, y nos tenemos que olvidar de Borjita Sempere y de toda esa patulea, por una sencilla razón, porque si Sánchez hace esa ley para renovar 16 cargos del Poder Judicial, de los 20 que hay, lógicamente tendría ya en sus manos los tres poderes, porque tendría el Poder Judicial, tendría el Parlamento y el Ejecutivo. Y a la hora de sacar esa infame, anticonstitucional ley de amnistía, pues Sánchez tendría el respaldo de todos los principales órganos institucionales de nuestra nación. Y eso, amigos, grave no, es gravísimo. Pero mientras tanto, parece que cuaja esa rebelión. Parece que la rebelión que iniciaron ayer Alfonso Guerra y Felipe González empieza a cuajar. Ese asalto de la Bastilla de Ferrat parece que va por buen camino. Y decíamos siempre que hay que buscar 4 o 5 diputados socialistas patriotas. Y mucha gente dice, bueno, es que la rebelión que ha iniciado Felipe González y Guerra ya son vieja gloria, no pintan nada. No, no, pintan y pintan muchísimo dentro del Partido Socialista. Y es que además dentro del Partido Socialista todavía hay personas que no lo dicen públicamente, que están muy activas y que tienen cargos orgánicos muy importantes, que dicen que están en contra de la amnistía, como Page, como Lambán y como otros. Y atención que Page ya ha iniciado esos contactos con el señor Feijóo. Y eso es un primer paso muy importante, porque rompe la línea del Partido Socialista, rompe lo que les ha dicho a otros, por ejemplo, a la señora Chivite de Navarra, que es una seguidista del sanchismo, o al tiparraco de Asturias, idem de idem. En definitiva, esa rebelión empieza a coger forma. Y esa rebelión, y siempre lo he dicho, triunfará si va unido a una gran oposición del centro-derecha, a una rebelión cívica donde no solo los de centro-derecha, los partidos de centro-derecha, tienen que incorporar a todo aquel que se sienta patriota, sino que también tenemos que contar con el apoyo de del primero de los españoles, de Su Majestad el Rey. Porque eso va a ser clave, amigos. Y lo decimos porque, como ha dicho el señor Abascal, Sánchez y sus cómplices preparan un golpe de Estado. Y ha dicho además que urge a Feijóo enfrentarse a la realidad. Hoy Feijóo ha tenido un discurso en el Parlamento Español que ha despertado el guindo. Lo cierto que va a trompicones. Tiene un día espléndido como hoy. Hoy ha dicho directamente que Sánchez ha cometido un fraude electoral, lo ha dicho el señor Feijóo. La verdad que es que lo que no entiendo es que si sabe que ha cometido un puchero, ¿cómo no ha actuado antes? Porque es que después de los datos que hemos sacado aquí, no queda lugar a la duda. Pero bueno, no es tarde si la dicha es buena. Y además ha dicho que Sánchez, nunca en la historia había habido una persona que había mentido a tantas personas. Y además nunca en la historia ha habido un líder que haya mentido tantas veces. Y es que lo de Sánchez, amigos, ya es repugnante. Y pasa todos los límites de lo aceptable, de lo ético, de lo moral. Porque, ¿ustedes por qué creen que Sánchez ha sido capaz de poder hacer todo esto que ha pasado y que no pase nada? Pues lógicamente a través de una ingeniería social que ha sido muy importante. Las izquierdas han tomado la educación, que son los nuevos tanques y los nuevos aviones. Y en esa educación han adoctrinado a la gente. Y luego, para que no se olvide ese adoctrinamiento, han dominado medios de comunicación y han
atontonado a gente. Y ahora, por ejemplo, amigos, por ejemplo, cuando se quema un monte porque un señor directamente lo está quemando, dicen que es culpa del cambio climático. O cuando directamente uno le da un beso a una mujer en la boca, directamente es una agresión sexual. O, por ejemplo, a los comunistas los llaman progresistas. Y a todos estos que estamos en contra de todo esto, nos llaman machistas o fascistas. Y eso lo ha conseguido esa ingeniería social. Por eso, la sociedad española ha entrado en la estulticia total, gran parte de la sociedad, y está viviendo en el sueño de los justos. Está viviendo como esa oveja que se cree que está muy segura dentro del rebaño, pero lo que no sabe es que el lobo está detrás del árbol. Y por eso, a esa España borreguil, a esa España dócil, a esa España que no se da cuenta de lo que está pasando, tenemos que despertarla, que salga de su sueño eterno, que salga de su ignorancia y que salga de su estulticia y que despierte, que si no despiertan, mañana se quedarán sin España, mañana nos quedaremos sin nación y dentro de poco estaremos como en Venezuela o en Cuba recogiendo garbanzos de la basura si queda alguno. Y recuerden, amigos, que no les engañen esos políticos garbanceros, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.